Sí. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. He venido en esta tarde para que tú entregues tu alma a Cristo, hermano. Hemos venido en esta tarde. ¡Ay, ay, ay! Ya viene este puto, hermano. Pero oye, eso es todos los días en esa esquina. Se cogió en esa esquina. Pero eso es culpa de nosotros también. Claro, porque si nosotros no computamos y cerramos Pedra, él no viene a fumar todos los días. ¿Cómo cerramos Pedra? Claro, eso es lo que tenemos que hacer. Vámonos, porque nos vamos a guardar esa bulla aquí. Ya. Yo soy la voz. Hermano, entrega tu vida a Cristo. Esta es la lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas y que por Él fueron hechas, y sin Él nada hubiese sido hecho. Aleluya. Hermano, bendecido seas. Bendiciones para ti grandemente, hermano. La sangre de Cristo te alaba. Bendice tu alma, hermano. Santifica tu alma con Cristo, hermano. Escucha estas palabras, hermano, que son para ti. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin nada de Él, nada habría sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, hermano. Por eso yo te invito a que tú entregues tu vida a Cristo. Llega acá, por favor. Entrega tu vida a Cristo, hermano, que Cristo es la única salvación. Hermano, entrega tu vida a Cristo. Bendiciones, hermano, desde lo alto para ti. En las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviando de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan dio testimonio de él y él clamó diciendo: este es de quien yo decía, él viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud. Amén, hermano, pero recíbelo con bendición. ¿Quién bebe? Cristo, hermano, Cristo. ¿Quién bebe? Cristo, a su nombre. Alábalo, 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 que él vive. Alábalo, alábalo. No, mi amor, explícame, pero es que a tú no me puedes dejar así. Oye, que me tiene cansada con lo mismo. Pero ¿y por qué? Yo pensé que nosotros estábamos bien. La misma es, no. Disparatada. Ok, no, si eso no. Es otro que tú tienes, yo sabía que tú ibas a terminar así. Claro, tú a todo el que le está buscando. No, no, eso es. Yo sé que eso, porque todo lo que yo he hecho por ti no vale, entonces. Todo el tiempo que yo te he buscado. ¿Qué tú has hecho por mí? ¿Cómo que tú has hecho por mí? Todo, yo tengo dos trabajos por tu culpa, mamá, para que no me digas. Yo no te digo a ti que trabajes, yo no te digo que trabajes. No, pero si no trabajas te va a buscar otro para que te dé todo. Y yo no podemos estar juntos. ¿Pero por qué no? Porque no, ya yo estoy cansada de ti, estoy cansada de la misma disparatada que tú haces todo el tiempo. ¿Y si tengo otra o qué? Ya, ¿por qué ahora? Yo te estoy diciendo a ti, tú no te vas a quedar así. No, no, es que no se va a quedar así. Yo le voy a caer atrás para ver para dónde que ella va, porque yo estoy seguro que ella se va a ver con otro, ¿eh? Porque ella a mí no me va a dejar de la nada. Yo voy a caerle atrás, tú verás. Hermano, yo sé que es difícil, que resulta difícil tú entregar tu alma a Cristo, hermano. Pero ven acá. Ven que Cristo te ama. Ven, no te vayas, hermano. Entrega tu vida a Cristo, hermano. Tú sabes que en el principio de los tiempos, en el principio de los tiempos, Dios lo que creó la vida. Hermano, ese ángel me tocó. Me tocó, yo no sabía qué pasaba, hermano. No ya, pero es verdad que yo también no sé las cosas, ¿eh? Yo loco por el mensaje en la Biblia. Eso me trae de mentira. Un bajo agrado que tiene. Pero dime, vamos para allá a curar otro chiste, mira. Yo me resistía a llegar a Cristo, hermano. Yo me resistía. Pero sentí un fuego interno que tenía que saciar. Y ese sacio solo lo conseguí en Cristo, hermano. Yo sabía, la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder, alábale, 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 que Él vive. Alábale, 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 que Él vive. Señor, yo quiero que
usted me saque de esta vida, señor. Yo quiero... Amén, hermano, pero, amén. Yo quiero, mire, yo en esta vida he hecho muchas cosas mal y quiero que usted me ayude a entregarle mi vida a Cristo, amén, señor. Amén, hermano, amén. Dígame, ¿qué yo puedo hacer, señor? Dígame, para yo entregarle mi vida a Cristo, entrega, señor. Entrega tu alma a Cristo, hermano. Con que tú quieras es suficiente, hermano. Entrega tu alma. Redímete a los pies de Cristo. Eso es suficiente para ser salvado. Amén, amén. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Kelvin. Señor, acoge a Kelvin en tus senos, señor. Bendice a Kelvin donde quiera que pise. Nosotros también queremos decir algo. Ah, seas bienvenido tú, hermano. ¿Puedes tener el micrófono, por favor, para que lo escuche? Sí, sí, claro que sí. Nosotros queremos que usted haga una oración por nosotros en silencio. Claro que sí, por favor. Mato, lo que vamos a hacer. Hermano, arrepiéntete, hermano. Yo sé que tú estás pecando, hermano. Pero Dios tiene perdón para ti y para tu alma, hermano. Arrepiéntete, entrega tu alma a Cristo, hermano. Dios te bendiga, yo te bendigo siempre. Yo te bendigo siempre, te perdono, hermano. Yo te perdono. Ya, lo puse esta vez para igual, yo le roncamos a la vida. Bueno, yo lo que no sé es que no vuelvo por ahí, es porque está jugando con la travesa, señora, hasta la gorra que le quitamos. Padre, yo sabía que tú no me abandonas. Nunca he tenido dudas de tu misericordia, Padre. Gracias por no permitir esto, Padre. Gracias. Ah, ok. Me trae uno, por favor, sí, hermano. ¿Tú no quieres un cigarro? Sí, está bien. Oye, pero hay que tener cuidado con los delincuentes en la calle que están demasiado. Eso es Satanás, hermano. Satanás obrando. Satanás, pero nosotros le vamos... Saludos, hermana. Bendiciones. Amén. Cristo te ama, hermana. Amén. Y cuéntame, ¿has entregado tu vida a Cristo? Todavía no lo he hecho, pastor. Pues yo te invito que en esta tarde tan gloriosa, tú entregues tu alma a Cristo. Venga a los pies de Cristo, hermana, que Dios tiene cosas buenas para ti. Yo sé que tú estás pasando por problemas difíciles. Lo sé. Cristo lo puede ver. Él puede ver todo, hermana. Entrega tu alma a Cristo para que Dios salve tu alma, para que tú seas un ángel más de nuestra gloria, de la gloria del Padre Celestial, hermana. Bendice tu alma, Cristo. Hasta acá está Capricho Sagata. Ay, con razón. Y con un pastorcito, es que yo no me equivoco. La corría fuera del tiro del pantalón, no me mentía. Tú verás el lío que había aquí. Entrega tu alma a Cristo, Dios. Yo te entrego esta hermosa alma para que tú hagas bendición. ¡Yo sabía que reggaetón era que tú estabas! Tranquilo, tranquilo, que no. Yo sabía que tú me estabas engañando. No es lo que usted piensa. Tú no a mí no me ibas a dejar sin tu piso, patón. No es lo que usted piensa, no es lo que usted piensa. ¡Ven, vamos! ¡Tranquilo! ¡Qué cosa, gente! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tranquilo, no es lo que usted piensa. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vámonos, ven, vámonos! ¡Vámonos! Pues, no discutan, no discutan. ¿Cómo está lo que estoy diciendo, verdad? Ay, mi amor, perdóname, yo no sabía. Yo pensé que era tu amante, perdóname. Patón, discúlpame. Hombre, mujer, tú que estás pasando por situaciones difíciles en tu matrimonio, yo te invito a que tú hables con tu pareja, que tú trates de reflexionar, que los problemas se resuelven hablando, con celos no se resuelve nada, de verdad que no. Son cosas que conllevan a disgustos, a maltratos incluso, y la verdad que así no se construye una relación sana. Yo te invito a que tú trates dentro de lo posible de colaborar con tu pareja, de hacer lo posible por estar bien con tu pareja, para que siempre, siempre, siempre tengan una relación sana, estable y bendecida.